Debido a la gran demanda que se espera para Semana Santa a los casi 40 parques y plazas con los que cuenta la ciudad, Jorge Salinas Falcón, secretario de Servicios Públicos Primarios, se ha dado a la tarea de trabajar más a fondo en cuanto a la imagen de estos lugares recreativos, como lo son el espacio de juegos, asadores, bancas, baños y las áreas verdes. Que Semana Santa y el Día de la Coneja es la época del año en que más se demanda las instalaciones. Tenemos cerca ya de principios de mes, de marzo, en que adecuamos nuestras cuadrillas y la abocamos a trabajos más a fondo, revisión de las instalaciones generales de alumbrado, de los baños, de que los asadores, las bancas estén en buenas condiciones, los juegos infantiles. Todo esto con el fin de mantener limpias y adecuadas estas zonas para el uso de las familias neolaredenses en estas festividades.